Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, buenas noches. Vamos terminando la reunión aquí en Gobernación con el subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila. Estuvo también el licenciado Carlos Armando Reynoso. Estuvieron los funcionarios del SAE y también de PGR. Queremos decirles a todos, también por la mañana, una comisión del Comité Central, fuimos a visitar a nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, a San Miguel, al penal de San Miguel en Puebla. Fue su cumpleaños, estuvieron sus papás, familiares y nosotros que estamos muy presentes. Les envía un saludo a todos, saben ya de la sentencia, sabe que vamos a ganar, compañeros, esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue motivo la visita con él. También ya fuimos notificados del cierre de la instrucción del juicio de Miguel Márquez Ríos. Le ponen ya a la vista al Ministerio Público para que entregue sus conclusiones. Y el acuerdo en Gobernación es que las conclusiones deban de ser no acusatorias, para que Miguel Márquez también esté aquí con nosotros para poder preparar nuestro regreso al trabajo, compañeras y compañeros. Señalar también que el día de ayer también fueron notificados nuestros compañeros del reclusorio Oriente del cierre de la instrucción. De la misma manera, ya le pusieron a la vista al Ministerio Público para que entregue conclusiones, y es muy claro que los mismos elementos que sirvieron para la libertad del compañero Gabriel Blas Bastián se van a utilizar para los compañeros que están en el reclusorio Oriente y también obtengan su libertad absolutoria y permita estar ya también nuestros compañeros con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy hubieran visto la cara de desencajados de la gente del sistema de administración y enajenación de bienes. Se jugaron su última carta en el amparo a 52 días de que concluya el gobierno de Felipe Calderón. Hoy la discusión del conflicto del ESME se ha dado en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Hoy también subieron un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores. Se turna a la Comisión de Energía para citar a comparecer al director de CFE, al director del SAE, para que expliquen de dónde sacaron esa figura del comodato. ¿Quién diseñó esa estrategia jurídica? Y no es otro más que Javier Lozano, compañeros. El funcionario fue el que diseñó toda la estrategia, desde meterse a la autonomía del sindicato en el proceso electoral 2009-2011. Fue el que se metió para negarnos la toma de nota. Fue el que diseñó la estrategia de la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Fue el que le dijo a la Junta Federal que admitieran la terminación de las relaciones individuales y colectivas, demanda del SAE, a través de un recurso, dicen, de un procedimiento especial. Y así programaron las audiencias en la Junta y en 10 meses terminaron con un laudo
dando por terminadas las relaciones individuales y colectivas, y todavía la Junta dijo, y además, no tienen derecho al patrón sustituto, cuando nadie le había pedido su opinión de ese tema. Hoy la condición es distinta para el Sindicato Mexicano de Electricistas, para todos los trabajadores que decidimos no renunciar a nuestro derecho al trabajo. Para los que nos quedamos a aguantar la penumbra, a resistir contra todo ese aparato del Estado, contra todas las infamias que dijeron de nosotros Televisa, TV Azteca, Milenio, contra aquellas plumas que todos los días se la pasaban haciendo escaño de un sindicato democrático e independiente que es el ESME. Los que aguantamos lo hicimos por defender a nuestra organización sindical que va a cumplir 98 años el próximo 14 de diciembre. Los que aguantamos fue para defender el contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de los electricistas a lo largo de más de 98 años. Los que nos quedamos es para seguir defendiendo la industria eléctrica nacional. Y los que nos quedamos es para encontrar y recuperar nuestra fuente de trabajo, que es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, compañeros. Un empleo digno, con prestaciones, con salario remunerador, con aspirar a una jubilación digna por haberle vendido tu fuerza de trabajo al Estado. Somos un sindicato de industria. Hicieron creer a la población que éramos un sindicato de empresa. Y decían, como no hay empresa ya, ya tampoco hay sindicato. Está entonces el engrose de la sentencia que ya ha sido revisada por los abogados del ESME y que van a estar con nosotros el jueves en el Monumento a la Revolución para que nos digan textualmente el alcance. Y el alcance es que no se dan por terminadas las relaciones individuales ni colectivas de trabajo. Y el alcance es que nunca se interrumpió el suministro de energía eléctrica, que se utilizó la misma infraestructura de luz y fuerza del centro. Quien la utilizó fue Comisión Federal de Electricidad y cae en el supuesto del patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Este es, compañeros, esta sentencia es histórica en nuestro país. ¡Histórica! Revisaron el fondo y viene por unanimidad de los votos de los tres magistrados. Que un voto particular de una magistrada decía que había que llamar al juicio a la CFE, pero el proyecto dice: no es necesario llamarlo a juicio. Prácticamente ellos están utilizando la infraestructura de luz y fuerza del centro. Ellos son los responsables para la obligación obrero patronal, camaradas. Con esto nos permite entonces, con los propios abogados, diseñar la estrategia a los siguientes días para hacer que se cumpla. Le dicen a la Junta, tienes que emitir un nuevo laudo con todas estas consideraciones que estoy emitiendo en esta sentencia, compañero. Eso nos permite decir que la estrategia de todos nosotros, desde el Comité Central, Comisiones de Trabajo y nuestra base,
fue diseñar una estrategia de defensa jurídica. Lo dijimos muchas veces, la lucha del ESMEE es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. También diseñamos una estrategia en el terreno legislativo que hoy toma mucha relevancia, porque el Congreso en el presupuesto tienen que considerar el salario de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado. Tienen que considerar, como lo dijo el abogado, el pago de todos los salarios caídos desde el primer día que nos echaron fuera hasta el día que nos reinstalen. Y también se computaliza toda la antigüedad de los trabajadores, compañeros. Ese es el alcance. En corto decía la gente de Gobernación, con esto lo que sigue en los siguientes días es buscar reuniones con ustedes en corto que nos permita darle celeridad y resolver este conflicto. Porque se pasan más días y se siguen acumulando los salarios vencidos, compañeros. Ahora la Junta, ¿qué va a hacer con el otro juicio? Dijeron, hay que revisar la antigüedad, los salarios, hacer inspecciones y se nos va a llevar muchos años. Pues ahora con esto, a ver si le van a seguir dando largas a un tema que prácticamente resuelve el fondo del conflicto, camaradas. El fondo. Y así lo decíamos con todos ustedes. Había dos formas de resolver el fondo. Que la CFE fuera el patrón sustituto del sindicato, como lo dice la cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo, para que se pueda seguir pagando a través de un organismo público descentralizado las jubilaciones, compañeros, como están los jubilados del SUTER. Así se tiene que hacer responsable Comisión Federal de Electricidad. O había la otra alternativa de que crearan un nuevo organismo con toda la infraestructura de luz y fuerza del centro y le pusieran el nombre que quisiera. De las dos formas era resolver el fondo. Hoy ya el Poder Judicial dice, es la Comisión Federal de Electricidad, que es el patrón sustituto de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Imagínense la cara que va a hacer Víctor Fuentes del Villar del SUTER. Ahora vamos a estar los dos sindicatos dentro del mismo organismo público descentralizado. A defender la industria eléctrica nacional, a defender la contratación colectiva y los derechos y prerrogativas de los jubilados, que por cierto, ya los jubilados del SUTER se acercaron al ESMEE a pedir apoyo para que les paguen su mutualista. Vamos a trabajar, compañeros. ¿Qué recomendamos? Mantener la calma de no engancharnos a ninguna provocación. Hace un rato vimos allá atrás cientos de policías PFPs. Es para intimidar y es para provocar, compañero. Es para ver quién se engancha o meter infiltrados, hacer desmanes y hacer lo que siempre han hecho los medios, criminalizar la lucha pacífica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que mantener la calma, que siguen los siguientes días, mañana
hay un foro a partir de las 9 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre el tema de la contrarreforma laboral y qué vamos a hacer los trabajadores, los sindicatos, para frenar este atentado en contra de los derechos de los trabajadores. El jueves, que es un día importante en la resistencia, se cumplen 3 años, camaradas, 3 años de esta decisión autoritaria y fascista que nos cambió la vida a miles de trabajadores y jubilados, que muchos ya no están con nosotros, se nos adelantaron, pero que estamos aquí, compañeros, para reivindicar a todos aquellos compañeros caídos en 3 años de resistencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. El jueves tenemos una cita. Vamos a ir a ver el expediente del ESME a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a ir, porque para que se pueda aplicar esta sentencia, tenemos que ir a donde ya se le notificó el día de ayer, que es la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Tenemos el derecho todos de ir a ver nuestro expediente, camarada. Tenemos el derecho. Por eso la cita es que estemos llegando en la Junta Federal de Conciliación desde muy temprano para solicitar el ingreso a la Junta de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, para hablar con la presidenta de la Junta Especial número 5, para decirle, porque fue muy sarcástica, ya ve que estaba una de apellido Mayo, la de presunto culpable, le estuvo dando largas. La primera audiencia la dieron en 1 año. Después nos negaron la representación legal, tuvimos que ir al amparo otros 4 meses. Y han hecho chicanada y chicanada ahí. Después de que ya íbamos avanzando, cambian a la presidenta de la Junta. Y la que llega dice: es que es mucho trabajo, mucho expediente, tengo que leer todo el expediente. Ya llevábamos más de 2 años. Y hoy con esto, con la sentencia, vamos a ver qué cara va a ser la presidenta especial número 5, si le va a seguir dando largas, porque ella, con todo este tema de los salarios caídos, deben de merecer una responsabilidad como servidores públicos, porque quien tiene que pagar los salarios caídos no es ellos de su bolsa, es del erario público, camaradas. Por su torpeza de mandar caso fortuito y causa de fuerza mayor, cuando quien tomó la decisión fue el señor de los vinos, digo, de los pinos. El señor de los pinos. ¿Cómo caso fortuito y caso de fuerza mayor si no él fue el que ordenó la extinción? Causa de fuerza mayor es un terremoto, un huracán, algo que viene de la naturaleza con fuerza, se acaba la empresa, ¿a quién le reclamas? Pues está fuera del alcance del ser humano, pero acá la hizo una persona. Por eso le dijo el Poder Judicial: no te metiste a fondo, lo hiciste de manera simplona, no justificaste los causales del decreto. El decreto dice: por interés público, por la economía nacional, y argumentó una serie. Eso. Y la Junta dice: no, caso fortuito, causa de fuerza mayor, y además no tienen derecho al patrón sustituto. Vamos a ver qué cara va a poner
la presidenta de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. ¡Vamos el jueves, compañeros, o no! ¡Vamos a caerle temprano! Que nos permita entrar todos los trabajadores que ahí no le quieren entrar a la reforma laboral. ¿Por qué no le quieren meter mano a las juntas federales de conciliación y arbitraje? Porque las tiene controladas el Ejecutivo, los patrones, los sindicatos como de la CTM, del Congreso del Trabajo. En el laudo del 30 de agosto del 2010 lo firmó el presidente de la Junta, lo firma el representante de los patrones y lo firma el representante de los trabajadores que vamos revisando, y es del SUTER. Ahora les vamos a caer, y ahí sí no le quiere entrar el PRI ni el PAN a acabar con esas juntas de conciliación y arbitraje, y sea mejor el Poder Judicial a través de los tribunales colegiados que resuelvan las controversias entre patrones y trabajadores. Ahí sí no quieren, ahí sí quieren mantener la corrupción de todos los procesos legales, de los despidos injustificados de estos patrones y del gobierno. Por eso vale la pena caerles. Entonces la cita es el jueves desde las 7 de la mañana, hacer fila antes de que abran. Le caemos, de ahí nos venimos al Senado de la República, nos van a recibir para fijar la posición del ESME en cuanto a la contrarreforma laboral. Vamos a llevar una propuesta. La propuesta de reforma laboral que vamos a plantear es el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Los patrones de la Coparmex, rapaces, dicen que con esa iniciativa se van a generar empleos, va a aumentar la competitividad, la productividad y una y mil cosas. ¿Quieren algo así? Está el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Comisiones mixtas de productividad, comisiones de seguridad e higiene, acuerdo entre las partes, materia de trabajo, prestaciones, contratos de planta, de obra determinada, transitorios, jubilación, seguridad e higiene, seguridad social, seguro sindical. Eso sí equilibra los factores de la producción, no lo que quieren hacer de contratos por un mes, contratos por 3 meses, y solamente el patrón decide si se vuelve a prorrogar el contrato o no. Pago por horas. Por eso nos van a recibir a las 5 de la tarde, y vale la pena que esté la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Senado de la República, camarada. De ahí nos vamos a celebrar nuestra asamblea. Será una asamblea de festejo, de alegría, con los trabajadores, nuestras familias, nuestros jubilados, para darle un mensaje a los trabajadores del país y del mundo, que las luchas de los obreros son largas, y más cuando enfrentas al Estado. Pero si hay conciencia de clase como trabajadores, no importa que sean largas, si esa lucha larga va a traer un beneficio para la clase trabajadora, y así lo vamos a decir. Calderón se larga en unos días y el ESME se queda con su contrato colectivo de trabajo, con sus seguridades del empleo. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia! ¡Que vivan los presos políticos! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, camarada. ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME!
las movilizaciones que se tienen que hacer a partir de mañana, compañeros. El foro es importante que estemos los trabajadores discutiendo, y hoy más que se va a dar en el seno del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde habrá senadores y diputados, compañeros. Y también el llamado que hace nuestro compañero secretario general para que estemos el día jueves en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, formados en las puertas para pedir informes del expediente, compañeros. Y a las 6 de la tarde, camaradas, que quede claro que es en el Monumento a la Revolución, a las 6 de la tarde, compacamaradas, donde estará explicando nuestro compañero secretario general Martín Esparza y el grupo de abogados el alcance del engrose, compañeros, de la sentencia del segundo tribunal, camaradas. Muchas gracias y buenas noches, camaradas. ¡Estamos liquidados! ¡Aquí es! Lo comentamos, compañeros, porque hay un error en la circular. Es en el Monumento a la Revolución, compañeros, día jueves a las 6 de la tarde, camaradas. Compañero del sonido. Mantente alerta a nuestra transmisión.